Hola, Buenas buenas noches, buenas noches. noches. Hola, hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Vi. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio ya a esta sesión. Ya estoy tratando de entrar a la plataforma que fíjense que me ha bloqueado el Chrome, pero permítanme, quiero ver si lo logro abrir. Porque no me deja. Y ahí tengo el link de asistencia para poderles pasar la asistencia de hoy. A ver si logro cerrar todo esto. Hoy sí, a ver si logro abrirlo. Si me escuchan cortado, me van diciendo, oye, porfa, porque ya estoy en la plataforma, en la red que es, pero a veces, por ejemplo, ahorita no me dejaba abrir el round, tuve que reiniciar todo. Voy a tomar asistencia, no vaya a ser que me dé fallos. Y más adelante, pues, vuelvo a tomar a mediados para los que no estén todavía. Por cualquier cosa, mejor tomamos la asistencia ahorita. Recordarles también que lo del examen en el laboratorio que correspondía esa semana debe estar terminado para este día, para que no lo vayan a dejar pasar. Hoy es viernes 5 de mayo. Ana Beatriz Díaz Quintanilla. Presente. Ana Jocelyn Mengíbar Rodríguez. Ana Jocelyn. Andrea Alejandra. Presente. Brenda Esmeralda. Dilcia Hortensia. Dilcia. Edgar Amílcar. Eduardo Enrique. Fátima Guadalupe. Buenas noches, licenciada. Gracias, Eduardo. Fátima Guadalupe. Ivania, Desiré. Ivania Desiré. Presente. Gracias. Laura Yamilé. Hola. Luis Fernando Corbera. María José Solís. Marvin Alexander Trejo. Presente, licenciada. Gracias, Marvin. Melissa Guadalupe. Melvin Obed. Presente. Noemí Antonia. Noemí Antonia. Presente, Lee. Rebeca Stephanie Ortiz. Walter Stanley Hernández. Presente, Lee. Wilfredo Hernández Vázquez. William Alexander. Presente. Gracias. Bien, todavía hay pocos, faltan ahí casi la mitad, pero vamos a comenzar con el tema. Brenda Maya me está poniendo que aquí está presente. Ok. Ya le pongo el listado. Bien, comparto pantalla para que podamos terminar de ver el tema de las estrategias. De las estrategias SEO.
Ok, Jocelyn, ya le vamos a poner ahí la asistencia. También veo que ya ingresó Wilfredo. Bien. Ayer nos habíamos quedado en las estrategias SEO. Me recuerdo que me había dicho alguien que tenía algunas consultas o dudas. Vamos a terminar de ver esta parte y pasamos al espacio de preguntas o de aportes, lo que quieran hacer. Vamos a ver el tema de cómo se aplica el SEO, cuáles son esas técnicas que se esperan. Hablábamos ayer de buscar las palabras claves, de la optimización móvil, de la velocidad de carga, la autoridad, los enlaces externos, los enlaces internos, los metadatos y los alt text. De lo cual logramos ver la importancia del buscador de las palabras claves para poder nosotros aparecer en los primeros lugares en los buscadores como Google. Vamos a pasar, en esa ya no me voy a detener porque ya le explicamos ayer, y vamos a pasar a la parte de la optimización móvil. En esta parte, a lo que hace referencia es, por ejemplo, vamos a ver, en ese nos habíamos quedado, sí, ¿verdad? Optimización móvil. Bien, este otro elemento es esencial en esta estrategia SEO porque garantiza que quien busca la información puede acceder a nuestra página web y además garantiza que tenga una experiencia, digamos, positiva. ¿Por qué? Porque en la actualidad más del 50% del tráfico web proviene de los móviles, no necesariamente las computadoras. Por eso es importante la optimización móvil. Optimizar la página web para todo tipo de dispositivos móviles vale la pena y merece mucho el tema de tratar de invertir en esta parte para que cualquier usuario de cualquier dispositivo pueda abrir nuestros sitios y visitarlos. Además de que impulsa nuestro negocio, la optimización para móviles es un aspecto que Google valora bastante y este motor de búsqueda usa muy a menudo, por ejemplo, el Mobile First Index, es decir, que rastrea primero la versión móvil de nuestra página web para decir cómo debería posicionarse en la página de resultados. Por eso es que la versión móvil de nuestra página web merece toda nuestra atención también. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del mobile first, es una estrategia de diseño, digamos, de interfaces de uso, donde se inicia el proceso pensando primero en cómo se va a aplicar a pantallas pequeñas, como por ejemplo los smartphones o los móviles normales, ¿verdad? Y desde ahí hacer crecer el diseño para adaptarse a las pantallas de mayor tamaño, como las tablets y después los ordenadores. Entonces, eso es lo que busca la optimización de los móviles, que el usuario pueda vernos de cualquier dispositivo, de cualquier tamaño de pantalla. Cuando habla, por ejemplo, de la velocidad de carga, un factor que Google tiene muy en cuenta es la velocidad de carga, digamos, de la página web, porque influye bastante en la experiencia del usuario, ¿verdad? Miren, no hay nada más tedioso y no hay nada más, digamos, fallido, podría ser la palabra, que la velocidad de nuestra página o nuestro sitio sea lenta. Entonces, realmente lo que influye es como esa velocidad de carga en mi página porque le da una buena experiencia a nuestros usuarios. En este caso, cuando no es así, cuando es muy lento y el usuario no tiene un espacio, un recorrido agradable, estos no dudan en abandonar las páginas web. Entonces, abandonan normalmente todas estas páginas que tardan en cargarse, incluso antes de ver lo que tiene para ofrecer. Por eso es que es bien esencial que también cuidemos estos aspectos y nos aseguremos de optimizar la velocidad también de nuestra página web. Una de las formas más simples de garantizar que nuestra página web se cargue rápidamente es evitar saturarla de elementos multimedia y optimizar el tamaño también de todas nuestras imágenes. Haciendo esto, vamos a conseguir darle un look más limpio y profesional y también reducir los tiempos de carga, ¿verdad? Que es a lo que hace referencia el factor o el elemento. Cuando hablamos también, por ejemplo, de la autoridad, que es otra técnica de SEO. En esta parte, por ejemplo, este elemento es importante para ganarse la confianza de los usuarios. Y Google es un demostrador de autoridad, por eso es que es importante aparecer en este buscador.
Cuando nosotros necesitamos consejos, solemos buscarlos en los mejores expertos en la materia. Google hace exactamente lo mismo. Cuando alguien hace una búsqueda sobre un tema, Google analiza los sitios web que contengan esa información más completa y mejor valorada para luego presentarla al usuario en determinado orden. Lo que hablábamos ayer, si es orgánico o no es orgánico. Hay varias formas de cultivar, por ejemplo, la autoridad en un sitio web. La más sencilla podría ser ofrecer contenido relevante y útil sobre un tema, sobre un producto, sobre un servicio que protagonice nuestro sitio web. Si, por ejemplo, tenemos una tienda online de flores con un blog, una idea sería hablar de temas relacionados con las flores y sus cuidados. Y hasta podríamos hacer de repente un webinar en donde podamos dar esa información. La calidad de los enlaces presentes en nuestra página web también tiene mucho peso en su autoridad. Sobre la estrategia de enlaces, ya vamos a entrar más en detalle más adelante que ya vayamos por ahí, pero básicamente consiste en recibir enlaces de otras páginas que tengan autoridad y peso. Obtener autoridad sobre un tema se puede conseguir con un solo actualizar el contenido de nuestra página web. Si nuestra página, digamos, da respuesta de un tema determinado, pero lo hicimos hace unos 5 años, lo más probable es que ya no seamos una autoridad al respecto, sino que tenemos que ser constantes y actualizarlos. Hoy estaba viendo, por ejemplo, un video de una persona que decía que para poder tener una buena página en TikTok se recomendaba por lo menos hacer 3 TikTok mínimo diarios, 3 TikTok diarios para empezar a monetizar. Sin embargo, considero que dependiendo a qué nos dediquemos podríamos hacer más, pero si tenemos más tiempo disponible, podríamos hacer hasta unos 6 TikTok diarios, ¿verdad? Que nos ayuden a hacer contenido, por supuesto, ¿verdad? Con contenido, entonces podríamos monetizarlo. Entonces lo mismo pasa aquí, ¿verdad? Si estamos hablando de que queremos causar autoridad en nuestro sitio, debemos de ser actualizados, constantes y no estar publicando cosas cada 2 años, ¿verdad? O cada 3 meses o cada 4 meses. Eso realmente no da autoridad. La vigencia de nuestro contenido no siempre es la estrategia SEO más importante, pero es una práctica que debe seguir, digamos, dándose siempre, ¿verdad? Es una práctica que se recomienda porque la gente tiene más confiabilidad y credibilidad en una página que realmente está generando contenido bien seguido. Cuando no encontramos seguido el contenido, lo primero que hacemos es decir, no, hombre, esta página quizá ya no existe o esta empresa no ha de ser la oficial y abandonamos. Entonces eso puede ser un causante también de que el tráfico se disminuya y que la gente abandone sin ver, de hecho, nada de nuestra página porque ya ven que, ah, no, hombre, hace 3 meses no subió, ya no ven nada porque dicen, no, hombre, esto ya no es vigente. Entonces eso es lo que también sucede. De ahí están los enlaces externos. En este caso son aquellos enlaces que apuntan a la página web desde otro sitio web. Se trata de una valiosa técnica SEO que hace subir la autoridad de la página. También nos ayuda a incrementar el tráfico web hacia nuestra página para que sean más los usuarios que aterricen en ella y conozcan nuestro producto o servicio. Cuando se producen de forma natural, los enlaces externos funcionan de maravilla. ¿Y cuándo sucede esto? Pues sucede cuando el sitio web descubre la existencia y decide que nuestra página web pueda aportar valor a sus contenidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que incluir en nuestro sitio web un enlace que apunte a nuestra página para enriquecer la experiencia de nuestros lectores o de nuestros usuarios. A mayor autoridad o importancia le demos nosotros al sitio web, mayor calidad de ese va a recibir el enlace también. Aunque no haya de repente atajos para obtener enlaces externos de forma natural, la mejor estrategia es nunca dejar de crear contenido de buena calidad. De ahí pasamos a los enlaces, por ejemplo, internos. En esta parte, miren, se lo estoy tratando de explicar porque tengo bien punteada la presentación, ¿verdad? Pero digamos que los enlaces internos ya consisten en conectar las propias páginas que hay en un mismo sitio web. Esta estrategia aporta muchas ventajas para el posicionamiento web, genera tráfico entre las páginas, mejora también la conexión, la navegabilidad, digamos, porque ayuda a los usuarios a encontrar lo que buscan y además facilitan el tráfico de Google, o sea, rastrear, indexar y posicionar, que es lo que también se,
se trata de hacer con los enlaces externos e internos. Los enlaces internos también aumentan esa autoridad en nuestra página web, enlazando las páginas que sean menos visibles a las más populares dentro de un mismo sitio web, y le estamos diciendo aquí a Google que ambas páginas son importantes. De ahí pasamos a los metadatos. Por ejemplo, acá en los metadatos, en este elemento, digamos que estos son un conjunto, podría decirse, de datos que proporcionamos a Google para describir la información que contiene nuestro sitio web. Cuando se realiza una búsqueda en un buscador, cada resultado, digamos que se presenta con un título y una descripción para que sepamos el tipo de contenido que hay en esa página. Estos títulos y descripciones, estos son los que reciben el nombre de metadatos. Con esta información logramos que tanto los usuarios como Google sepan cuáles son las partes más importantes de nuestra página web. Entonces, muchos expertos de SEO consideran que los metatítulos, también llamados títulos de página, y las metadescripciones, digamos que son una señal o son las señales más potentes que podemos enviar a Google. Por eso es que es esencial que tratemos de incluir en nuestra meta títulos con palabras clave bien importantes, ¿verdad? O los más importantes que tengamos. Los metadatos tienen además una ventaja SEO adicional porque nos permite tener el control del texto que van a ver los usuarios cuando nos encuentran por primera vez. Cuando encuentran por primera vez nuestra página web. Por tanto, hay que incluir en los metadatos textos persuasivos que además respondan claramente a lo que buscan los usuarios y le puedan reportar muchos clics a nuestras páginas web. Y cuantas más personas hagan clics, mejor será nuestro posicionamiento, porque Google va a ir entendiendo que nuestra página web responde bien a lo que busca la gente. De ahí están los alt text, y con esto terminamos las técnicas de estrategia SEO. En esta parte de los alt text, por ejemplo, acá también son conocidos como textos alternativos en español, ¿verdad? Es, digamos, que una pequeña descripción que le podemos dar a las imágenes de nuestra página web. Por ejemplo, como cuando usted pone en Google zapato, le aparece todo, imágenes, webs, entonces, ¿por qué aparece la parte de imágenes? Aparece porque, vaya, por ejemplo, voy a poner ahorita aquí flores, para los que tienen ahí Google a la mano, pueden poner flores, y si ustedes ponen flores, es como una palabra, un keyword bien común, bien conocido, bien usado, le va a aparecer todos, o sea, todos los sitios que hablan de flores. Hay cerca de 140 mil millones de resultados, más de 140 mil millones de resultados, y hay también imágenes. Entonces aquí le aparece imágenes, le va a aparecer videos, noticias, y le va a aparecer ubicaciones de los diferentes lugares que puede ser que vendan flores o que podamos tener información de flores. También tiene libros, ¿verdad? Hay mucho más herramientas que puede encontrar en Google que le aparece por el término flores, que es súper común, ¿verdad? Entonces, los alt text son los que van justo. Si usted abre una imagen de flor, dice imágenes de flores naturales. Ese es el alt text. Por eso le aparece, como tiene la palabra clave flores, le aparece una foto de una flor, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, a estas frases que ponemos en estas imágenes. Entonces acá, digamos que los alt text se encuentran en el código HTML de la página web y son elementos de SEO que son bien importantes. Los robots, por ejemplo, que rastrean los sitios web, no pueden interpretar las imágenes. Por eso es que necesitan los alt text para indexar su descripción. Hay que prestar atención a estos textos alternativos. Tiene un par de, digamos, importantes ramificaciones en los términos de SEO. Por un lado, fíjense que ayudan a que las imágenes tengan más probabilidades de aparecer en las búsquedas en Google. ¿Y por qué solo hago referencia a Google? Porque ahorita es como el buscador por excelencia y es en el que la mayoría de los comercios, emprendedores y empresas buscan aparecer. Ahorita en la actualidad es el más fuerte, digámoslo así. Entonces, digamos que aparecer en estas búsquedas en Google, tanto también en secciones de imágenes como en los primeros resultados de búsqueda normal, que era el todo, vea.
cómo las imágenes están adquiriendo cada vez más importancia en las búsquedas que realizamos en Google, cuanto mejor sea nuestro alt text, mayores van a ser las probabilidades de que nuestra imagen se posicione mejor. Y evidentemente, cuando mejor sea el posicionamiento, mayor va a ser el tráfico que va a recibir nuestra página web, ¿verdad? Por eso es que los alt text vienen siendo como los keywords, ¿verdad? Las palabras clave que hemos venido hablando. Según la lógica de Google, una página web que cuida de su alt text es una página web bien optimizada y los motores de búsqueda lo valoran de manera positiva. Por otro lado, también es que es importante que sepamos cómo escribir el alt text. Hay muchas formas de describir una imagen, pero a efectos de SEO, que estamos hablando que es la estrategia orgánica, lo recomendable es pensar de forma estratégica e incluir en el alt text una o dos palabras claves para darle así un empujón a nuestra página web. Con esto estaríamos finalizando la explicación de cada una de las técnicas que se usan en la parte de las estrategias SEO. Esta presentación, ahí me recuerdan si se las compartí, por favor, el día de ayer. Sí, lo compartió, licenciada. ¿Sí? Sí. Ah, vale, chévere, perfecto. Bien, entonces, preguntas al respecto de este tema. Ayer me recuerdo, no sé si fue Walter o Wilfredo o Eduardo, ya no me acuerdo, o William, que me había preguntado, o más bien que había dicho que tenía algunas consultas con respecto a este tema. ¿Cuánto le aparecía, Eduardo? Un billón, 140,000 millones de resultados, la palabra flores. ¿Así? Sí, sí, dice Eduardo. Sí, bien, sí. Ok, un montón, ¿verdad? Porque pusimos una palabra súper común, ¿verdad? Licenciada, pero en cuestión de marketing, yo siento que una página web no atrae muchas personas. Es más difícil de mercado. Lo que pasa es de que ha dejado de... lo que pasa es que no estamos usando la herramienta como se debe. Por ejemplo, y yo por eso pongo mucho de ejemplo el Super Selectos, porque Super Selectos ha tratado de indexar todo. Es decir, ellos manejan su página web, pero al mismo tiempo adentro de la página está la tienda en línea, que es la misma que vemos en la app, como han optimizado, tienen optimización móvil, ¿verdad? Por eso es que hicieron la app también, para que podamos hacerlo desde el teléfono sin necesidad de estar en una tablet o en una computadora, por ejemplo, una compra en línea. Pero ellos tienen todo en una sola cosa, por lo mismo que dice Eduardo, porque ya ahora con el tema de las redes sociales, creemos que ahí podemos encontrar todo a referente a una compañía, y no es así. Porque, por ejemplo, en las redes sociales se pone todo como más en resumen. En cambio, una página web me puede permitir, aparte de que le da seriedad al negocio, ¿verdad? Porque yo cuando entro a una empresa, yo digo, y tiene página web para mí, yo como usuario, ¿verdad? Que tal vez soy parte de un segmento específico, yo le veo formalidad a la empresa. Vale, por ejemplo, le voy a decir un ejemplo, Eduardo. Tal vez no con todos los rubros económicos pueda funcionar una página web, pero dependerá también de cómo le elaboremos. Por ejemplo, si usted a mí me dice que la Universidad Don Bosco, yo doy clases ahí, que la Universidad Don Bosco no tiene página web, para mí deja de ser una empresa seria. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no es lo mismo ver el servicio que vende por medio de las redes sociales a verlo en una página web. Porque en una página web yo voy a poder ver cuál es la misión, la visión, los valores, las políticas de la empresa, ¿verdad? Tanto como para el alumno, como para entender ser parte de los colaboradores, todo lo que implica. Además, puedo ver todos los pensum, descargarlos, ver todas las facultades, todas las escuelas, las carreras, las oportunidades que tengo de tener intercambios, si fuera como cliente, ¿verdad? Entonces, todo esto, Eduardo, lo maneja la página web. Y ahora, cuando usted ya es alumno, ya usted puede entrar desde la página web al portal con su usuario, que es su carnet y su clave, ¿verdad? Pero mientras usted no es alumno, usted todavía no es cliente, la página web, de hecho, es para atraer clientes nuevos. Entonces, por eso le digo, dependerá del rubro económico que quiera que estemos vendiendo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del tema educación, para mí es indispensable que todas las instituciones cuenten con una página web, no solo con las redes sociales, porque usted no le vende al alumno, usted le vende al padre de familia,
El que paga es el padre de familia, no es el alumno. ¿De quién es su segmento? A eso vamos. Vale, por ejemplo, mi hija Eduardo estudia en el Liceo Salvadoreño. Y ahí ellos, ahora, bueno, como a raíz de la pandemia, la mayoría de instituciones compraron las licencias de Teams, ¿verdad? Y actualmente ya están presencial y todo, pero mi hija tiene 4 años, Kinder 4, y tiene Teams. Por decirle un ejemplo, tiene Teams y todas las maestras que tiene son como 8 maestras y maestros, pero de esas como las principales, ¿verdad? Que la de artística, que la de informática, que la principal y la de inglés, tenemos equipos dentro del Teams en donde ellos, nosotros como padres de familia debemos de estar pendientes de Teams, porque las maestras ahí de repente mandan los trabajos de los hijos, fotos, videos de lo que hicieron en el día, bla, bla. Pero además de eso, tenemos el correo institucional, que es el mismo de Teams, pero tenemos el Outlook del correo institucional, que es el canal oficial. Las MIS nos dan el WhatsApp ahí, o sea, se quiere comunicar con la MIS, lo tiene que hacer por medio del correo o por medio del Teams, de los equipos de Teams, o el chat privado de Teams de la maestra principal, si usted quiere, o de la que usted quiera, ¿verdad? Pero en el chat de Teams, nada de WhatsApp. Y además de eso, tiene la página web del Liceo Salvadoreño, además de que tienen su Instagram y su Facebook, que por supuesto, desde esas redes sociales, indexan para que el usuario que lo busca primero ahí pueda dirigirse a la página. O sea, lo dirige de una vez a la página web. Y dentro de la página web, usted ya conoce toda la estrategia educativa, el marketing que ellos hacen para vender sus servicios, y además de que conoce toda la visión, misión, valores, toda la política de ellos, incluso de inscripción, matrícula, de todos los grados, ¿verdad? Y aparecen el listado de libros por niveles, o sea, aparecen horarios, aparecen fotos, aparecen, tienen biblioteca virtual. Bueno, en la página web de la universidad hay biblioteca virtual. Pero todo eso solo lo puede tener en la página. Eso no se puede manejar en una red social. No se puede, porque la red social es pública. En cambio, el portal web de la universidad es para clientes, ¿verdad? Entonces está el web normal y del web, cuando usted ya es cliente, puede entrar al portal, y del portal usted puede entrar a la biblioteca virtual. Eso no lo puede manejar una red social, eso no se puede. Todavía no tiene ese alcance, por lo menos para ese rubro económico, ¿verdad? Podría tener a lo mejor un catálogo virtual de fotos si usted quiere, pero nunca va a poder tener todo lo que una página web tiene. Por lo menos, porque sería bien ilógico que cualquier público que no paga por estudiar ahí tenga acceso a todo lo que tiene un alumno, por decir un ejemplo, Eduardo. Entonces ahí, como usted dice, algunos comercios tal vez no explotan la herramienta, pero eso no quiere decir que no sea necesaria. Y eso es lo que aprendemos cuando vemos el marketing digital, porque la mayoría de gente cree que el marketing digital se reduce a las redes sociales. Y no es así. El marketing digital, por eso es que el marketing digital siempre ha existido. Desde que tenemos internet, lo único que no sabíamos cómo se llamaba, ¿verdad? Desde que existe el internet, empezó que los sitios web antes de las redes sociales, ¿cuál era lo que la empresa hacía? Página web. Todas las empresas decían, tengo que tener una página web. Desde que tuvimos internet, desde que el internet existe, los comercios fueron queriendo implementar esta parte, ¿verdad? Claro, cuando las redes sociales aparecen, algunos comercios han confundido que ya no necesitan la página web, pero no, es que tiene totalmente funciones diferentes. Totalmente. Entonces, que a lo mejor todas le pueden servir para cerrar negocios, sí. Pero ahí es donde viene la importancia de conocer para qué sirve cada cosa y que de verdad entendamos. Por eso cuando se meten a estudiar este curso de marketing digital, muchas personas abren más la mente de lo que traían porque de verdad pensaban que solo eran las redes sociales, ¿verdad? Ya cuando empezamos a ver aquí todo lo que se hace, por ejemplo, vamos a ver email marketing. Y ahí probablemente alguno me diga, ay no, pero ya nadie hace email marketing. ¿Cómo no? Muchas empresas hacen email marketing porque a veces solo las redes sociales no le van a funcionar para cerrar un negocio. Más que todo, licenciada, porque yo compré un web hosting y compré un dominio. ¿Cómo? Compré un web hosting y un dominio hace quizás como unos 3 años. Yo importaba cosas de China hacia el país, pero realmente el web hosting y el dominio no me dio nada. Simplemente tal vez recibí nada más lo que había invertido.
En cambio ahora con las redes sociales siento que es un boom, es exagerado lo que puede vender, lo que se puede llegar al cliente, la interacción que ha hecho entre Facebook y WhatsApp. Siento pues, mucho mejor pero usted de qué manera está aprovechando todas esas interacciones. Por eso es que le estoy explicando, o sea, de las redes sociales debemos de lograr direccionar a todos nuestros clientes a la página web para terminar el recorrido. Si usted está teniendo todas esas interacciones que usted dice en las redes sociales, usted está dejando de explotar esa oportunidad, ¿verdad?, que tiene, de que ha sido exagerada, como usted dice, para lograr indexar con, ya sea con enlaces. Ahí es donde se manejan los enlaces internos, mire, Eduardo. Esos enlaces internos de contenido específico que solo lo pueden ver en la web. Entonces, si usted hiciera eso en sus redes sociales, con toda esa visita que usted dice que tiene, y toda esta gente tuviera que, porque usted puso un enlace ahí en la red que lo direcciona a su web, ya tuviera la página web también con movimiento, con tráfico. O sea, ahí es de cómo aprovechar que la herramienta de las redes le está funcionando a usted para que estos mismos clientes, cuando ya deciden comprar, terminen su recorrido del viaje dentro del sitio. ¿Me explico? ¿Y cómo podemos lograr esto? Porque en el sitio, Eduardo, lo que le va a beneficiar del sitio es que usted tiene que tener primero bien alimentado, ¿verdad? Eso sí o sí, hay que tener bien alimentado el sitio, ordenado por pestañas y todo, ¿verdad? Entonces, lo que a usted le podría beneficiar es que dentro del sitio usted puede hacer su base de datos. ¿Por qué? Porque usted está direccionando a su visitante en Facebook, lo está direccionando al sitio, pero en el sitio ya está pidiendo usted otra información, que le pongan el nombre completo, el correo, el teléfono, para que pueda estar recibiendo boletines informativos, para que pueda estar recibiendo, digamos, promociones, para que pueda estar recibiendo información instantánea del rubro económico que usted está manejando, que en este caso era importadora, ¿verdad? ¿Qué tipo de producto importaba? Fíjese de que hace como unos 3 o 4 años importaba tablets, celulares. Vale. Digamos productos tecnológicos. Ahora. Productos tecnológicos, ¿verdad? Vaya, entonces, por medio de que usted logre, como cuando nos suscribimos a un canal de YouTube, ¿verdad? Solo que ahí no nos piden mayor dato, solo dice suscríbase, ¿verdad? Pero en el sitio web usted podría poner como un formulario que no sea mucho, porque la gente tampoco se detiene a llenar, ¿verdad, Eduardo? Tiene que ser como lo rápido, un nombre, un apellido, un celular y un correo electrónico. Y el objetivo de por qué está llenando el formulario es porque usted va al cliente, porque ya nosotros le vamos a estar mandando información. Y de hecho, así es como funciona después el email marketing. O sea, todo es una cadena. Es una cadena. Porque usted va haciendo su base de datos y después cuando usted, digamos, trae producto nuevo, Eduardo, además de que lo va a publicitar siempre en sus redes, como usted ya tiene su base de la gente que se metió a ver su producto, que significa que se metió, que le interesa su producto, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es que después de que está navegando en nuestra página, se convierta a cliente, ¿ya? Que compre, no que solo quede en un cliente potencial, sino que sea un cliente final. Entonces, como usted logró que en su sitio web se vaya haciendo su base de datos, usted después, cuando ya trae producto nuevo, además de que lo sube en las redes y va a subir su catálogo de fotos a su sitio web también, también usted a este público específico que se suscribió a su sitio, usted le va a mandar una promoción especial, por decirle algo. O le va a mandar también la información porque probablemente en todo el día no se metan al Facebook, pero eso no quiere decir que no lo puedan ver. Es que lo que pasa con Facebook y Instagram es, Eduardo, que por ejemplo hay que saber en qué horario voy a publicitar las pautas porque hay gente que se mete hasta en la noche. Y si usted lo publicó a las 8 de la mañana, ya no lo ven. Perdición. Se desapareció. En cambio, pero como usted tiene su sitio y usted a toda esa gente que ya lo sigue en Facebook logró direccionarlo a la web en su momento que se metieron por primera vez y usted ya tiene su base de datos, ¿verdad? Usted hace su CRM ahí y entonces viene y de usted dice, bueno, ¿cómo puede ser que en Facebook no lo vean todos los 7,000 seguidores que tengo? Pero como yo he ido haciendo mi base y en mi base tengo 3,000, a esos 3,000 les voy a hacer email marketing.
y les manda el catálogo ya personalizado al correo, ¿verdad? Con un mensaje predeterminado, pero personalizado, o sea, le cae a cada individuo de su base. Entonces, pero por eso le digo, usted tiene una gran oportunidad, Eduardo, porque si usted de verdad está teniendo ese tráfico que dice, es solo de que usted enlace con el sitio y ya no tiene el dominio. No, yo vi que no tenía muchos resultados, ya no le di, no le di mayor importancia y lo dejé. Pero lo tiene todavía, ¿o habría que pagar normalmente? Lo había pagado normalmente y solo lo pagué un año para ver cómo funcionaba. Ay, y ahora que estoy entendiendo cómo funcionan las redes, siento que es mucho más efectivo que tener una página web y que tener un dominio. Vaya, pero ahora yo le pregunto, ya le voy a dar la palabra, Wilfredo, le voy a hacer una pregunta. De todos los clientes que usted ha logrado en Facebook, usted ha ido haciendo una base de datos. Sí, la tengo. ¿En qué? ¿En un Excelito? Fíjese que lo que yo ocupo son los estados de WhatsApp. A la gente lo agrego y lo que usted me dice de publicitar ofertas se hace por medio de los estados de WhatsApp. Entonces, ahí es doble. La gente no compró, pero al final cierra un negocio porque vio una promoción o vio algo que le interesó en el estado. Uh-huh. En el libro que dice... Pero solo va guardando lo que hayan comprado. No, porque todo cliente es potencial. Desde el momento que se interesó, está potencialmente para hacer una compra. Uh-huh. Entonces, al agregarlo a una base de datos, como usted dice, y estar publicitándole, en un momento llega y compra. Uh-huh. Y de esos clientes que usted dice que tienen WhatsApp, ¿usted tiene datos así como nombre, digamos, apellido, tiene, qué sé yo, su correo electrónico, su, no sé, qué le compró la última vez que le compró, cuándo le compró? Mi agenda es el WhatsApp, ahí está registrado desde el 2005, no, desde 2015, perdón, desde 2015 hasta ahorita, está guardado todo. Y está bien, pero dentro de su agenda usted tiene todos estos datos que yo le estoy pidiendo de su cliente. No. A eso es lo que yo voy. La herramienta de WhatsApp no es mala. Yo no estoy diciendo que sea mala. Las redes sociales son muy buenas y se saben utilizar. Pero ahí es donde voy yo con el tema del sitio web, Eduardo. El sitio web tiene, digamos, más bondades para que usted vaya siendo una empresa seria. Ahora, entiendo que cuando son emprendedores, esto es bien, o sea, son pequeños, van empezando y todo. Pero, por ejemplo, una empresa grande, por eso yo le ponía el ejemplo de la universidad, no se puede dar ese lujo de decir voy a manejar todo en redes sociales y en WhatsApp. Porque también depende mucho de lo que vende. Me explico. Por ejemplo, ahorita quizás usted no lo necesita, pero una universidad sí lo necesita. Si nos vamos a la balanza, vea. Ahí es donde viene. ¿Qué tipo hay? Por ejemplo, si habláramos de una naviera, Eduardo. Una naviera que no tiene un sitio web no va a funcionar porque, no, o sea, tal vez le funcione un poquito las redes, pero si queremos clientes corporativos, el sitio web da un peso porque hace que la empresa sea una empresa seria. ¿Me explico? Si habláramos de una naviera, ¿verdad? Si habláramos de que, bueno, hay gente que quiere traer vehículos por montón, pero este solo se promociona en Facebook y tal vez el otro se promociona con todo, redes, web, WhatsApp, todo, me voy a ir a donde pueda yo ver hasta la historia de la naviera con la que voy a trabajar, cuál es su filosofía de trabajo, etc. Entonces, es como también como, no quiero que crean que si no tienen sitio no van a vender, no, vean cómo no. Pero a lo que voy es que quizás cuando son emprendedores chiquitos quizás no es muy necesario. Pero sí que quede claro que el marketing digital no es solo las redes, sino que también abarca este tipo de sitios, ¿verdad? De hecho, los blogs también, y dentro de una página web puede tener una pestaña de blogs, que sea un blogs informativo, ¿verdad? Voy a darle la palabra a Wilfredo, vamos a ver qué nos va a decir. Wilfredo. ¿Tenemos la palabra? Hola, hola, Wilfredo. Si no, continúo. Hola, hola, hola. Es que se traba por rato, se queda frisado. Ah, diga. Permítame.
Hola, hola. Hola, Día. Hoy sí. Más que todo, lo de retomando lo de ayer, que ajá, estaban hablando acerca de las redes sociales y de los influencers, estaba escuchando yo bastante esa parte. Quería hacer un poco de referencia a que cada, digamos, comercio o cada empresa puede echar mano de esto, pero no, eso no me da a mí la, ¿cómo le quiero decir? La certeza de que todos se vayan a dar cuenta de lo que yo estoy ofreciendo. Volviendo a los influencers, aquellas personas, hay personas que sí, que son muy vistas, y hay personas, por ejemplo, hablo de influencer, que muchos dicen, mira, ese es un influencer, pero a veces yo ni tengo conocimiento de que esa persona existía, en un punto. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando se menciona aparte de turismo, hay gente que quizás conozca bastante, tipo alguna persona que dé a conocer eso, pero por otro lado hay personas que se dan cuenta por otra forma, viéndolo desde ese punto de vista. En cuanto a las redes sociales, tiene un mayor alcance. Yo, cuando estaba escuchando ahorita la plática de las páginas web, y sí hay mucha razón en que las empresas que son un poquito más serias y tienen un nivel alto, más trayectoria, digamos, o más trayectoria, sí, les es más rentable y les es más beneficioso una página web. ¿Por qué digo esto? No es lo mismo que yo esté ofreciendo, digamos, en Facebook, pongámosle accesorios para cámaras, los accesorios para cámaras, que yo encuentro gente ahí que se dedica a la fotografía, que se dedica al video y todo. Entonces, yo vendo a través de lo que es las redes sociales. Ahora, ¿qué pasaría si tengo una página web? Quizás no sería tan visitada, aunque yo le diera como un enlace para que fueran, quizás la gente se quedaría en lo que es en las redes sociales que tengo. Ya puede ser Instagram o Facebook. Se quedarían en esa parte. Ahora bien, ¿cómo sí yo puedo entender que me puede funcionar? Que yo dinamice la página web, que cuando yo les diga, mire, si quiere reservar esto, se vayan a la página web y hacer que ahí me reserven el producto. Pero eso ya lleva, digamos, un trabajo un poquito más un poquito más costoso y más amplio. Sí, es que porque ahí ya estamos hablando que usted va a tener un community manager, ¿verdad? Correcto. Que le va a hacer esa parte. Sí, ahí sí, sí siento yo que me va a beneficiar más mi página web. ¿Por qué? Porque le voy a adicionar algo donde él va a haber como un tipo de interacción donde la persona puede escoger. Pero si al final, si yo no voy a cumplir esa página web, entonces me quedo con las redes sociales donde yo estoy sacando el provecho. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, creo que las redes sociales están como segmentadas según, por ejemplo, emprendedores, vendedores fuertes o empresas fuertes y corporaciones, que las corporaciones ya son las máster, pues, en las redes sociales, pueden utilizar las redes sociales y tienen, personas ya dedicadas a cada área. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, una corporación fuerte. Vámonos a las marcas esta de Coca-Cola o Pepsi. Usted entra a la página web, tal vez muchos no vean la página web, pero hay empresas que sí ven la página web de ellos. Vámonos a las redes sociales. Tal vez hay empresas que no ven la red social de ellos, pero la mayoría está viendo esas redes sociales, o está viendo el Facebook, si tiene un Facebook y todo eso. ¿A qué quiero llegar con todo esto? De que se va, primero ahí las empresas estas segmentan, ¿verdad? Con las redes sociales. Lo segundo es que ellos tratan de llegar a todos los rincones por las formas en que se puede. Ahora, ¿nosotros cómo llegamos? Solamente a través de las redes sociales. Porque si queremos tener una página web bien nutrida, pues eso lleva tiempo y se necesita personas que se dediquen a eso. Por ejemplo, yo conozco unas instituciones donde yo me muevo.
hay dos personas solo para Facebook, solo dos para personas eso. Para Instagram, dos personas para Twitter. Correcto. Hay dos personas que le están moviendo Twitch. Ajá. Y están los otros que se encargan de lo que es la página web. Del mantenimiento de la página. De mantenimiento. Y ahí encuentro no solo dos personas, encuentro hasta cuatro. Claro. ¿Por qué? Porque además están moviendo los códigos. Esos códigos constantemente. Las categorías de producto y todo lo que llevan. Sí. Y lo están moviendo y están modificando a diario. Ajá. Entonces, si se... yo lo entiendo de esa manera, a la ahorita que escucho cada una de las intervenciones, que cada cosa como que se acopla a cada necesidad o a cada empresa. Y también al tamaño empresa. De la empresa. Correcto, o al tamaño de la empresa. Sí, entonces lo veo de esa manera. En cuanto a los influencers, sí. Siento yo que en determinado momento sí puede tener una fuerza, pero no es... ¿Cómo le puedo decir? También cuál es. Correcto, pero no me puedo quedar solamente a eso, no. Porque no, eso no me va a garantizar nada. Correcto. Tampoco. Correcto. Ajá. Correcto. Muchas gracias, Wilfredo. Y fíjese que la parte importante de eso que hablábamos, ¿verdad? Tanta gente que ocupan para manejar todo este tipo de herramientas. Y básicamente el tema se les incorpora acá en el curso, precisamente para que aunque sean emprendedores pequeños, pero algunos trabajan en empresas grandes o son sus clientes empresas grandes, se les hace mención del contenido por el mismo hecho de que muchas personas que estudian este curso o que se están preparando en este tema del marketing digital, de verdad entran pensando que solo son las redes sociales y no lo son. Muchas de las herramientas que el marketing digital tiene, probablemente en sus emprendimientos no las vayan a poder aplicar, pero sí deben de conocer la parte teórica que engloba el marketing digital. Ya después en el camino, pues se espera que ustedes vayan pudiendo poner en práctica lo que se acople a su negocio, por supuesto, a su negocio. Pero, por ejemplo, aquí vamos a ver estrategias de email marketing y vamos a ver email marketing como tal. Y también falta un montón de contenido que, por ejemplo, vamos a estar viendo las métricas del email marketing, o sea, para que ustedes vean cómo se ve eso después en dinero. Aunque ustedes no lo vayan a aplicar, deben de conocerlo porque es parte de las herramientas del marketing digital. Vamos a estar viendo el posicionamiento y la propuesta de valor, que ese sí se aplica en todas las redes sociales, sitio web, email marketing, en el blog que ustedes tengan, etcétera. Vamos a ver mercados objetivos y la segmentación. Vamos a ver metodologías de inbound marketing, que se lo vemos super flash, porque hay un diplomado solo de eso, que son 16 horas. Y de ahí ya en la última semana estaríamos viendo métodos, por ejemplo, de medición del retorno de inversión. Cuando invertimos, por ejemplo, en publicidad, ya sea en redes, en la página o en email marketing, también se va a conocer cómo es el método de la medición del retorno de inversión para que usted de verdad vea cómo va a ganar, ¿verdad? O cómo eso se convierte en dinero. Y conocer un poco de las campañas inbound que sí se aplican en las redes sociales, ¿verdad? Y la estructura también de una campaña publicitaria directamente en Facebook, también lo vamos a ver. Vamos a ver cómo se identifican los objetivos en una campaña de Facebook específicamente. Aquí sí nos vamos a ir solo a Facebook. Y vamos a ver algunos lanzamientos también de estas campañas y los procesos de conversión que tienen estas campañas. Entonces, al final... Licenciada. Dígame. Sí, una de las cosas también que siento que el marketing digital debe de llevar es el conocimiento del tipo de contenido que vamos a subir. Por ejemplo, tal vez no tener el conocimiento vasto en una fotografía o en un video, pero saber cómo vamos a subir esa imagen. Porque no es lo mismo que yo le tome una fotografía, por ejemplo, a unos zapatos así, a que yo le ponga por lo menos un fondo, como que es más atractivo. Entonces, por ejemplo... ¿Por qué digo eso? Porque yo me dedico a la fotografía y a veces he hecho fotografías para algunas, no empresas grandes, pero sí que están en la cuestión de ir creciendo en cuanto a sus productos. Y hay una persona
que cuando yo les entrego las fotografías, ellas las van revisando y me dicen, que ellos han contratado también, ¿verdad? Que quizás son más de marketing. Y ellos dicen, sí, esta fotografía sí va a ser la... Va a vender, dice. Va a vender. Esta no, está buena, pero esta no. Entonces, como que ya van cementando o van escogiendo el tipo de fotografía que tiene que tener según las redes. Porque no es lo mismo una fotografía de Instagram que una fotografía de Facebook. Son cosas diferentes. Totalmente. Muy diferentes. Y fíjense qué buen aporte el que pone, porque vaya, por ejemplo, hay una taquería que es nueva y se llama Tacos Hermanos, y ellos han hecho un gran boom, vea, porque y en este año han crecido y ya tienen 3 sucursales y están como en su boom, vea. Pero ahí yo he detectado, yo estoy estudiando esa empresa, fíjense, porque me la ponían muchos ejemplos mis estudiantes en la universidad, y es que Tacos Hermanos aplica con ese tema que estamos viendo y que no es qué. Y me cada vez que yo daba un tema y poníamos un ejemplo de una empresa, alguno sacaba el famoso Tacos Hermanos. Yo ni lo conocía y vine y me llamó la atención y empecé a investigarlos. Porque no voy a creer que solo me lo mencionaban en mercadeo, me lo mencionaban también en la materia que doy en diseño gráfico, que doy administración de negocios. Y, o sea que básicamente lo que pude descubrir de entrada era que su segmento de mercado era la edad de mis alumnos. Porque la mayoría, o sea, yo tengo más de 100 alumnos solo en la universidad, en este ciclo. O sea, todo lo que hablábamos en clase lo relacionaban con esa empresa. Y la empecé a investigar y obviamente solamente por redes sociales los he encontrado, pero resulta que son 3 hermanos salvadoreños, 2 hombres y una mujer, y he encontrado como muchas cosas muy bondadosas y muy buenas en su empresa, pero también algunas deficiencias, ¿verdad? Y que ellos, si no las controlan a tiempo, van a dejar de ser un boom, o sea, va a pasar el boom y van a hacer una taquería más si no se protegen, si no se cuidan de esa parte que he encontrado muy, muy defectuosa. Entonces, y eso sin ser cliente, pero me los han afamado tanto que una vez me fui a meter y quise entrar y no pude porque estaba súper lleno. Entonces ahí es donde yo voy, que hay un segmento que a lo mejor sí va a ser esos tiempos de espera espantosos que me han comentado que son para comer, pero tienen otras bondades, porque así como dicen que esperan en la taquería, dicen que también atienden de maravilla, que los meseros son una maravilla, que qué barbaridad y que el producto muy rico. Bueno, me empecé a investigar las redes sociales para lo de las fotos, cómo venden, y realmente el contenido que ellos suben es muy, muy bueno en sus redes. Muy bueno. Yo reconozco cuando un trabajo está bien hecho, y estos tienen, el Facebook lo tienen impresionante. O sea, ponen unos reels, ponen unos videos, ponen unas fotos que usted siente que está dentro del restaurante y le dan ganas de ir. Así se lo digo, y voy a ir porque lo voy a terminar de investigar. Porque licenciada, ¿quién diga? Sí, he visto las redes. ¿Las redes? Sí, y eso es lo que le digo. Si se va a Facebook, usted va a ver los videos cortos. Ahí se enfocan más en la cuestión de los reels o de videos cortos de cómo están preparando y todo. Si se va al Instagram, ve la variedad de fotografías de todo lo que ellos preparan, de todo lo que ellos venden. Además de los reels que tienen, ¿verdad? Sí, pero que se logra ver Facebook. ¿Cómo se visualiza en Facebook? No, correcto. Eso es lo que he visto, y como que cada fotografía está pensada en para que usted le dé hambre. Correcto. Para que le dé hambre. Y de verdad, y a mí me impresiona, porque son videos en vivo que usted dice, porque también usted que se dedica a la fotografía y yo al marketing, sabemos también que hay unas estrategias específicas para tomar fotos que de verdad sean impresionantes, ¿verdad? Entonces, hay trucos. Usted que fotógrafo sabe, Wilfredo, que hay trucos para hacer que una hamburguesa se vea así de alta. Correcto. Entonces, ellos... probablemente ocupen en algunas fotos ese tipo de trucos, pero también hacen unos videos tan, tan excelentes que ahí usted se da cuenta como, ¿será que harán trucos o será que de plano se ve así? Porque es que lo hacen tan real que lo que usted dice hace que dé hambre, ¿verdad? Pero por eso pero dicen que uno de los 3 es mercadólogo, ¿verdad? Así que, y yo estoy casi segura que alguno ha estudiado la cocina mexicana también, porque si ellos mejoran en la única cosa, 2 cosas que les he encontrado que están fallando, podrían ser la taquería, ¿verdad? Podrían ser la taquería del Salvador.
y desbancar a todas las que ya conocemos que son buenas, ¿verdad? Y porque tienen precios muy accesibles y yo he oído de la atención al cliente y es muy buena, dicen. Tienen 3 locales ahorita muy bien ubicados, considero. Los precios andan competitivos. Hay muchas cosas muy, muy buenas de la empresa y solo 2 que más o menos ahí han fallado, están fallando, pero se pueden controlar. Si realmente tienen un mercadólogo dentro de los 3 hermanos, hay control todavía, hay forma de, pero lo tienen que hacer a tiempo antes de que pase el boom. Pero bueno, Walter creo que quería dar su opinión. O no sé si era William, pero vi a alguien con doble D. No sé, que después me bajaron la mano. A ver, ¿alguien era? ¿Walter o William? Hola. Walter, diga. Hola. Sí, bueno, la verdad es que todo lo que están hablando y veo que prácticamente se nos va la hora platicando y eso es muy bueno porque cada quien tiene sus experiencias, ¿verdad? En mi caso... Igual, en el tiempo de, cuando fue el tiempo de pandemia, normalmente uno pasaba mucho tiempo en cuestiones de redes. Entonces, llegó un momento donde yo quería comprar un celular, ¿verdad? Me llamaba la atención uno y yo dije, bueno, dije, ¿dónde lo puedo comprar aquí en El Salvador? Puse el nombre ahí en Facebook y de la nada vi que me salió una publicidad en Facebook. Entonces, bueno, entre esa publicidad y todo, y sí, la verdad es que una página web sirve de mucho, porque la verdad es que yo ingresé a la, bueno, y vi el Facebook, pero el Facebook, sinceramente, lo tenía bien descuidado. O sea, el Facebook tenía publicaciones de, digamos, un mes, pero había un enlace que era para su página web. Entonces yo dije, bueno, ¿esta página será falsa o será verdadera? Entonces entré al enlace. Entonces cuando entré al enlace me doy cuenta que su Facebook estaba descuidado, pero su página web era una chulada, o sea, sí estaba bien. Entonces decía servicios, que, los envíos, cuánto cobraban por entregar un celular, qué tipo, incluso lo tenían categorizado por marcas. Decía Samsung. Como la constancia, así la tiene. Exacto, entonces tenía marcas distribuidas, entonces uno, digamos, daba clic en Samsung y aparecían todos los teléfonos de Samsung que ellos tenían. Entonces yo siento que una página web, realmente quizás todo depende que hay que hacer que las personas de Facebook se redirijan a la página de web. Entonces, porque sí, creo que en ese punto sí funciona, porque veo que yo ahí pude buscar mi celular, vi qué precios tenían, vi qué ofertas, e incluso vi todas las ofertas que ofrecían. Las características. Exacto, ajá, exactamente. Entré al celular, cuando le di clic, ahí me aparecían todas las características, quiénes son, los números de contacto, correo, todo, es decir, todo bien distribuido. Así que creo que sí, la estructura de una página web funciona mucho porque creo que llevarme todo el tiempo en buscar, digamos, yo creo que en Facebook muchas veces la información se pierde. O sea, de tanta información que podemos llegar a subir, digamos, si queremos, imagínense que queremos buscar un teléfono en específico. Entonces, venir y decir a dónde puedo encontrarlo entre todo esto, ¿verdad? Entonces, entre tanta publicación y no perderse. Entonces, ya en cambio, en una página web, uno dando clic, clic, clic en cada parte que uno desea. Y en la lupa puede buscarlo de una vez. Excelente. Entonces, también otra cosa que me parece interesante es de que, por ejemplo, hay páginas, por ejemplo, el Pollo Campero, por ejemplo, de que uno ya va y ya está el menú en web. O sea, ya ni siquiera ya le dan el papelito a uno, el típico papelito que cualquier persona tocaba, ¿verdad? Y uno andaba agarrando ese menú de persona a persona. Hoy no, hoy va directamente, escanea los códigos QR y ya con eso uno ya mira todas las promociones y todo el menú que uno tiene y ya se toma el tiempo uno para ordenar. Entonces siento de que la verdad es que la utilización de una página web sí es muy buena porque puede ver uno incluso la misión y visión de la empresa, si es bien seria, cuánto tiempo tiene, es decir, ahí se puede poner hasta la historia de la empresa. Incluso Walter, muchas empresas grandes y que son así como serias, tienen dentro de su página web también el tema de las ofertas laborales de ellos mismos. Entonces, exactamente. Las tienen relacionadas con la red social que esa área amerita, que es LinkedIn, en ese caso. Entonces, sí, de LinkedIn lo direccionan a la página web, por ejemplo, el Pollo Campero, como se dice, para que la persona que está en LinkedIn y ve una vacante en el Pollo Campero, pero no sabe nada más que es un restaurante, entonces le dicen casi que vaya a meterse, entre al sitio para que conozca la empresa a la que quiere entrar a trabajar, ¿verdad? Y ya, sí.
se mete uno y dice, ah, sí, verdad, la filosofía de la empresa es muy buena, va acorde con mis valores, sí, puedo ser empleado ahí. Y empezamos a dominar y aplicamos. Justamente, eso es un ejemplo bien que tengo en mente, porque fíjese que hace un tiempo, bueno, mi amigo ya tiene trabajando un año en Pollo Campestre, entonces, pero me doy cuenta de que nosotros no sabíamos ni desconocíamos hasta las sucursales. Entonces, quisimos meternos a la página de Pollo Campestre, le digo, mira, metámonos, le decía. Entonces, ingresamos a la página de Pollo Campestre y ahí decía sucursales, ofertas laborales, qué tipo de empleados quieren, necesitan las plazas, es decir, todo bien explicado. Y yo le digo, vaya, entonces, los horarios, o sea, también horario de atención, todo bien explicado. Entonces, sí, creo que el uso de las páginas web no se puede decir así como botémosla porque no se van a ocupar. Exacto. La verdad es que como por eso hacíamos como la mención con Wilfredo y con Eduardo de que tal vez en un momento en una empresa pequeña que va comenzando a lo mejor no lo visualicemos en el momento como me pueda funcionar o la necesito. Pero como todos ponemos una empresa pensando en ser grande, ¿verdad? Que eso es lo que todos queremos lograr. Entonces hay que conocer estas herramientas porque va a llegar un momento determinado en que las vamos a querer tener. Nosotros con mi esposo, y con esto voy a cerrar por temas de tiempo, nosotros con mi esposo en la empresa que tenemos solo Facebook e Instagram. Pero nuestro sueño y lo que anhelamos es tener un sitio web. Pero hay que comprar, ¿verdad? Dominios y eso. Aunque ahora hay en Google, que gracias a Dios esta herramienta es muy completa, en Google, con su cuenta de Gmail institucional, usted puede abrir un sitio web en Google. Por ejemplo, que es el site, el Google site, creo que se llama. Entonces, yo cuando me especialicé en el área esta, me recuerdo que mi maestro me dijo, Glenda, hágalo ahí. O sea, comience ahí y todo. Pero lo que Wilfredo dice es muy cierto. Lo mejor es que se le haga un experto, ¿verdad? Porque usted se va a tardar más. Uno tiene que ocupar más tiempo, porque no somos expertos en maquetación. La maquetación de la página web, hay diplomados específicos para aprender a hacerlas. Y aquí no tiene nada que ver que usted sea diseñador gráfico o mercadólogo y que sepa todo de marketing digital. La creación de la maquetación como tal, lo mejor es que la haga alguien que sabe hacerlo. No es que traveseando uno no va a aprender, si todas las herramientas las hemos aprendido autodidactas. Porque por obligación, por necesidad, porque no hay de otra. Pero nos vamos a tardar más. Entonces, ¿cuánto tiempo realmente tenemos para invertirlo en eso? Yo no tengo, vieran cómo paso. O sea, de verdad duermo 6 horas, con suerte. Entonces, no tendría como el tiempo, o tal vez dedicarle 2 horas diarias, pero no la voy a terminar rápido. Entonces, ¿cuánto realmente vale mi tiempo? O mejor, ¿pago? Es todo eso, voy a tomar como en cuenta esas consideraciones, pero sí que sepamos que las redes sociales no es el marketing digital como tal, es una de las tantas herramientas que se utilizan en el marketing digital. Voy a dejar una tarea para el fin de semana. Nos vamos a ver el lunes, acuérdense. No me vayan a bajar, que me voy a quedar ahí en el campus de Soyapango para darles la clase, porque si no, no venía a tiempo a la casa, porque salgo a las 7:30 a dar clase, entonces me voy a quedar ahí papaloteando en el aula 30 minutos esperándolos. Así que se conectan el lunes, por favor, lunes 8, acuérdense. Les voy a dejar una tareita. No es nada de escribir ni nada, solamente que busquen una página web para que la revisemos ese día. Busquen un ejemplo de página web y traviésenla, entren, conózcanla. Y ese día la vamos a compartir acá entre todos, que encontraron, que vieron, para que vayan viendo como las bondades que las empresas aprovechan en la actualidad al tener sitios. Y lo otro es que les voy a pasar 2 presentaciones. Les voy a pasar la número 7, que es la de email marketing, y les voy a pasar la número 8, ¿verdad? Porque teníamos que haber terminado ahora. Las métricas de email marketing, esas 2 se las voy a pasar. Por favor, les voy a solicitar que cuando tengan un tiempecito en el fin de semana, den una lectura comprensiva a estas dos presentaciones para que el lunes las podamos abordar. No importa que el tiempo se nos vaya en compartir aportes y ejemplos, en eso no les preocupe.
sí es importante que lo hagamos, de hecho, porque en la práctica vividas es en donde entendemos mejor la teoría. Entonces, el lunes vamos a tratar la manera, incluso con algunos aportes al compartir lo de la web, de terminar esos dos contenidos. Y el martes vamos a empezar ya la sección número 3. Ese día voy a tratar de darle un contenido y medio. Miércoles y jueves tenemos asueto y el viernes volvemos a vernos para poder ver otro contenido y medio. Y como esta sección, la ventaja que tenemos es que se termina hasta la semana 4, que llevamos 5 clases, no hay problema que tengamos como algunos contenidos de la sección 3 chineaditos para el lunes, que sería el lunes 15, si no me equivoco. Entonces, ese día vamos a tratar de terminar la sección 3. Si no la terminamos porque faltó un tema, pues lo vemos el martes, no hay problema, dedicamos media hora para finalizar la sección y de ahí nos vamos de corrido con la sección 4 hasta el viernes. Pero de que sacamos, sacamos. Eso quiero que estén tranquilos. Les voy a compartir entonces esas dos presentaciones, las leen y por favor busquen un sitio web el que más les llame la atención. Y si pueden que sean marcas de aquí, mejor todavía, ¿verdad? Pero si es de otro país, no importa también. Lo vemos el lunes y lo compartimos. Nos vamos a quedar hasta aquí. Les agradezco a todos por sus aportes, han sido muy valiosos. Y nos vemos el lunes a las 8 de la noche. Pasen feliz fin de semana, descansen lo que puedan, pero traten la manera de una horita de su fin de semana dedicarle a esto que está quedando pendiente. Pasen feliz noche, se cuidan y nos vemos el lunes. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.